Hola chicos, soy Norma y hoy les voy a hacer un video que me pidieron porque subí una foto en Instagram enseñando los regalitos que me había hecho mi esposo en Navidad y que la verdad ya no me dio tiempo de hacerlo. Y también porque ahí, aquí les voy a enseñar los troqueles que usé para mi flip back. Si quieren ver el video de la flip back, les voy a dejar el enlace para que vean de qué hablo, porque muchas de las chicas me dijeron que querían saber qué ositos usé para ver si ellas los podían comprar. Y bueno, les voy a enseñar entonces. Lo primero que me dio fue este paquete de transparencias. A mí me gusta mucho tanto imprimir en transparencias como poner algún detalle en mis álbums con, ya sea con transparencia o con acetato. El acetato que yo uso es bastante grueso y a veces necesitas algo delgadito. Entonces necesitaba esas transparencias y fueron las que él me regaló. Otra de las cosas que me dio, que yo creo que la mayoría de las personas que nos gustan los sellos pedimos este año, fue esta herramienta que sirve para poner los sellos. Más bien, para que cuando sellemos, en caso de que tengamos que volver a resellar, te quede en la misma posición. Es como la versión un poco más barata de la Misti. Y justo después de que salió esta en diciembre costaba 40, en enero ya costaba 20, que es así como que de shock. Y después de esta salió otra herramienta que se parece mucho más a la Misti. Todavía no me acostumbro a usarla. He leído maravillas de esta herramienta. Sin embargo, a mí personalmente, cuando trato de volver a ponerla, el papel se vuela, se queda pegado aquí. Entonces sí me hubiera gustado tenerla de los imancitos. Pero la Missy se la pedí a mi esposo el año pasado y cuando vio el precio definitivamente me dijo que estaba súper cara y que con eso mejor me compraba muchos más regalos. Así es que cuando vio esta, él pensó que era la mejor opción. Y bueno, será cosa de acostumbrarme a usarla. Yo la verdad que con la que estaba muy acostumbrada es con esta herramienta, esta, que es de DoCraft. Más bien es de Crafter Companion, que ya se las había enseñado. Esta me gusta un poco más que esta. Pero bueno, si ustedes van a comprar su herramienta, bueno, esa es mi opinión sobre esta, ¿eh? Luego, como sabe que amo a los animalitos, yo ya había comprado los gatos vienen un poco más grandes en el otro sello, pero quería los perritos, entonces me regaló estos sellos de Tim Holtz que traen los gatos y los perritos locos, y pues hacen juego también con mis pajaritos locos que tengo. Ahora nada más me faltan los troqueles. Y también me regaló este set de plumas. Estas plumas yo las uso mucho. Son una combinación entre plateado y blanco. Déjenme les traigo la pluma. Yo las uso, por ejemplo, cuando estoy haciendo un proyecto en el que tengo que poner blanco. Y muchas veces el blanco no se ve. Entonces lo voy a hacer en este cartoncito negro. Tiene brillitos. Y sobre todo que, bueno, cuando lo haces en blanco se ve mucho más padre. A ver si logran ver. No es una pluma blanca, no es una pluma plateada. Tiene brillitos y es como que la versión en pluma de la Stella Clear. Entonces me gusta mucho, siempre estoy haciendo cosas con ellas. Y estas seguro mi esposo las compró en Amazon. En Amazon a veces pongo mi lista de deseos y a veces él va y ve lo que pienso comprarme y es de donde agarra mis regalos. Pero también hay veces
Sobre todo los DAI seguramente no los van a encontrar ahí, porque él también, como sabe que me gusta el scrapbooking, tiene otras cuentas con scrapbook.com, con otras empresas, y cuando le mandan información o el newsletter, él ve lo que cree que me va a gustar y ahí lo compra. Entonces también me regaló este Santa Claus que me parece que está padrísimo. Este es de Cottage Cuts. Me regaló este perrito porque yo estaba dando lata con que este perrito se parece a mi perrita Rosy. Y entonces, aquí en la primera tarjeta que le hice, que esta se la di para San Valentín, ahí le puse a nuestra perrita Rosy, que es la consentida de él. Luego, de Cottage Cuts, también me regaló este osito. Este osito es uno de los que usé en la bolsita que les comento, en la Fleetback. Es el que está en la portada. Y yo nada más le puse, en vez de ponerle el corrito de Navidad, lo que hice fue ponerle un cuadrito para ponerle la palabra love. Me parece que queda súper tierna esta carita de oso. Y luego, en cuanto a sellos, me regaló estos de CC Designs, que me reencantan, que es esta monita. Esta me gusta mucho, con sus trenzas. Y también me compró esta, que yo ya la pinté, hice este porta, este marcador de páginas con ella, me gustó mucho. Como ven, es un poquito más grande que la figurita. Y bueno, mi esposo también sabe que me encantan las muñequitas y por eso me la compró. También me compró estos sellos hermosísimos de ¿cómo se llaman? De unicornios. Con esas también hice un pequeño marca libros, pero lo mandé en una tarjeta. Entonces, si después me siguen en mi Instagram, ahí la voy a poner la foto porque ese ya no lo tengo, ya lo mandé por correo. Me parecen divinos. Ah, también me compró este suaje de un patito. Que siempre estoy con la idea de hacer un ¿cómo se llama? Un layout del baño de mis perros. Y entonces me compró el patito porque no había perro bañándose. Y otra de las cosas que me gusta mucho hacer es tejer. Entonces, sobre todo en la época de diciembre y eso, me pongo a hacer bufandas y gorros para regalar. Y entonces me compró estos que me parecen súper chulos. Estos los corté, pero no los pasé por el embossing. Entonces tengo que pasarlos por el embossing para hacer algo con ellos. Me gustaron mucho. Y luego mi amiga Katia Sotti me mandó un paquetito con una tarjetita y estos stickers de pingüinos, que están súper tiernos. Estas son unas etiquetas para la agenda, pero son con colores más de otoño, aunque igual y los verdes los uso para ahora, para el día de San Patricio y así. Vienen dos paginitas de estas, y estas que me encantaron, que son unas post-its, también con detalles navideños para la agenda. Ella sabe que me gusta mucho decorar mi agenda y le agradezco muchísimo que me haya mandado ese regalito. Ah, y también mi esposo me regaló esta pintura que es para usarla con la Mink, porque sabe que me encanta hacer cositas en la Mink. Y si han visto mis videos, saben que un día me quejé porque usa mucho mis tijeras y ya me las había gastado mucho. Entonces, para que no me queje, me compró estas. Y la verdad es que yo ni le dije nada, ¿eh?
y él no habla español, así es que no sé de cómo se enteró, pero como le gustan tanto las tijeras, entonces estas se van a quedar en mi taller y las otras se van a quedar en la casa. Y bueno, ya por último, les quiero enseñar los otros, no es cierto, no es por último. Les quiero enseñar esta cinta que es padrísima, que también me la regaló mi esposo, y es como la cinta de montar que a veces necesitamos para alguno de nuestros trabajos, pero la ventaja es que es transparente. Entonces, cuando necesitamos hacer algo, por ejemplo, con vellum o con unos dies que son muy chiquitos y que se va a transparentar la cinta para montar, entonces me compró esta, que esta la vi en un video de Jennifer Maguire y desde entonces la quería, pero como no había hecho nada con que lo necesitara, no la había comprado. Bueno, entonces les debo lo de el otro die que usé para mi bolsita fue este, que es un osito que puse en un corazón. Este, la verdad es que va a ser muy difícil que lo consigan porque yo creo que tiene como unos 10 años que lo compré, si no mal recuerdo. Como yo tengo colección de esos desde hace muchísimos años, ese es uno de los primeros que me regaló mi esposo cuando lo vio. Y la otra osita, pero que no la usé completa, que nada más usé la carita y que está en un corazón, es esta osita, que esta creo que me la regaló hace 2 años. Mi esposo siempre, siempre que puedo me regala osos porque sabe que me encantan. Y en la parte de atrás de la tarjeta usé este oso, que es mi oso Bern, que es un sello y que alguna de las chicas también me comentó que lo quería. Ahorita ya tendríamos que ver si lo tiene alguna de las distribuidoras, porque gracias a ustedes se vendió súper bien mi sello. Y bueno, pues entonces estos son los ositos que usé para la loaded bag que hice. Ay, déjenme ponerlo por acá. Yo ando como choca con la cámara. Espero que les haya gustado este video. Antes de despedirme, le quiero mandar un saludo a una chica que ve mis videos que se llama Catherine y que me pidió que la mandara a saludar, que espero que siga viendo mis videos, por supuesto. Y a ustedes, si les gustó este video, le pido que le pongan dedito arriba. Si quieren ver la Loaded Bat porque no la han visto, entonces les voy a poner el enlace para que vean ese video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y denle clic en la campanita para que así les lleguen las notificaciones cuando tengo un nuevo video y comparto muchas ideas con ustedes. Gracias, bye, nos vemos en la próxima.